Al primer vistazo, el Cupra León que nos acompaña hoy puede parecer una versión cualquiera de este modelo, pero en realidad no lo es. Y también esta videoprueba que estás viendo te puede parecer una más de nuestro canal, pero tampoco lo es en absoluto, y es que hoy me acompañan, por un lado, el primer León micro híbrido con etiqueta Eco de la DGT y con un motor 1.5 de 150 caballos, pero es que me acompañan también cuatro de vosotros, cuatro lectores de Car & Driver que van a ser los afortunados en probar este modelo en primicia junto a mí. Bueno, junto a mí por lo que veo, no, porque creo que ya han comenzado. Madre mía, vienen fuertes, Diego. El distintivo Eco de la DGT es sin duda la gran diferenciación que aporta este modelo al primer vistazo respecto a cualquier otro Cupra León, pero a decir verdad son varios los detalles que incorpora también de serie esta versión ETSI y que pueden ser realmente interesantes si estás buscando un coche de estas características, un compacto que exprese verdadera deportividad. Como veis, por ejemplo, tenemos unos faros full LED que en este caso traen luces, cambio de luces cortas a largas de forma automática, también intermitentes dinámicos, y en la parte posterior los pilotos también cuentan con esa unión, con esa luz LED infinita que une ambos pilotos entre sí. Además, el difusor de aire es del mismo color de la carrocería y los embellecedores de escape también son específicos en ese aluminio oscuro, un color que está reservado para esta versión ETSI. Y luego en la línea lateral también encontramos detalles espectaculares. A mí me gustaría saber, Fernando, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención a ti? Pues a mí esas llantas me parecen impresionantes, en 18 pulgadas, que en combinación con el color dan un aspecto muy agresivo. Coincido. Lo primero que llama la atención cuando accedes al interior de este Cupra León es, como siempre, esta gran combinación de cuadro de mandos digital y pantalla multifunción de gran tamaño. Esta es opcional, de 12 pulgadas, sensiblemente más grande que la de 10 que viene de serie. Pero en cualquier caso, el ambiente tecnológico que presenta este coche la verdad es que llama mucho la atención. Por otro lado, a mí me gustan y mucho los acentos deportivos que además incluye, como son este volante multifunción de 3 radios, el pedalier de aspecto metálico y, por supuesto, estos asientos tipo bucket que son una pasada. Pero lo mejor de todo es que este coche además es muy amplio por dentro. Fijaros que pese a tener estos buckets atrás, dos adultos que superan el 1,80 de alto pueden acomodarse muy bien, sin ningún problema, y lo mismo delante otros dos adultos que también superan el 1,80 de alto. En definitiva, cuatro personas de amplia talla van muy bien en este Cupra León. Lo que más me gusta del interior es lo que viene siendo la pantalla, porque una pantalla bastante grande, con bastantes datos, que te venga con Android Auto hoy en día es bastante importante. Tiene bastante fluidez, que yo creo que es lo que buscamos hoy en día. Los asientos me parecen una pasada. Agarra muchísimo para una calidad de un coche que realmente el precio para mí es hasta barato, porque esto es increíble. La comodidad del volante, el tacto, el punteo que tiene, volante achatado, puesto de conducción muy bueno, la verdad, con levas pequeñitas pero muy muy bonitas y confortables. El tacto es bastante bueno y luego tiene un punto que para mí es bastante bueno, que es el tema del ángulo muerto, que se te ilumina esa luz LED y no tienes que estar despistándote con el retrovisor, sino que tú en tu zona de confort vas conduciendo y se te ilumina y vas mucho más a gusto y no tienes que estar despegando la vista de tu puesto de conducción. El tema del cuadro digital es una cosa que cada vez se ve más. No me parece mala idea, pero la verdad es que te centra más la vista en lo que es la carretera. El cuadro es importante, pero la carretera es lo que más. Y luego tiene aquí unos botones táctiles en lo que es la pantalla, que la verdad te da ese toque que se está perdiendo con los años, pero que ellos han incorporado muy bien, porque esa calidez que te da el tocar un botón no se ha perdido.
Bueno, pues cuando estamos en marcha, lo primero que notamos en este Cupra León es que hay numerosos asistentes a la conducción, que la verdad vienen muy bien, sobre todo para viajar o para aportar un extra de seguridad en ciudad. En este sentido destaca, por ejemplo, el asistente de frenada de emergencia, o a mí me gusta mucho también el de mantenimiento de carril. Es verdad que sobre todo cuando más nos aprovechamos de ellos es cuando le damos al botón de Travel Assist y podemos comprobar que el coche pues prácticamente es como si tuviera un piloto automático. Por lo demás, yo destaco también desde este asiento, el del copiloto, la buena sonoridad del motor 1.5 turbo y por supuesto también su buena respuesta, que desde aquí también se nota. Pero lo que más me gustaría es que Pablo nos dijera al volante qué sensaciones transmite este Cupra León. Pues siendo sincero, la dirección de este coche me ha sorprendido. Pensé que iba a ser algo más imprecisa o algo así más dormilona, por así decirlo, y la verdad que es una dirección que está bastante ajustada, bien ajustada, que hace las cosas sencillas. Y luego también creo que las cosas se hacen bien también por la unión de la dirección con la suspensión, ya que están como en perfecta sintonía, que la suspensión no es ni muy dura ni muy blanda, y un poco la dirección va en el mismo punto y hace que sea agradable y cómodo de conducir este coche. Vamos, que estamos claramente ante un compacto muy completo, entiendo, y sobre todo muy polivalente, ¿no? Lo que veníamos hablando. De hecho, yo estoy pensando ahí si comprármelo o no. En cuanto llegue a casa voy a echar cálculos, porque la verdad que es un coche que me ha sorprendido para bien. Bueno, pues ya hemos visto lo bien que suena y ese funcionamiento tan refinado que ofrece este motor 1.5 TSI con su asistente eléctrico, con esta nueva microhibridación. Pero ahora me gustaría que echáramos un vistazo realmente a lo que tenemos debajo del capó y que también, por supuesto, habláramos y repasáramos algunas de las cifras más significativas. Con esta mecánica y gracias a la buena asistencia del cambio DSG de 7 velocidades, que recordemos es de serie en esta versión, este Cupra León es capaz de pasar de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 214 km/h. Son cifras muy positivas, pero a mí me gustaría que habláramos más de las sensaciones, de las impresiones que produce al volante este nuevo sistema microhíbrido en el Cupra León. Y para ello, nada mejor que Cristian nos cuente qué le ha parecido el comportamiento de este coche. Pues me ha gustado bastante, porque se conduce completamente igual que un gasolina o un diésel, pero lo que sobre todo me ha sorprendido más de esta mecanización microhíbrida ha sido que tiene un modo vela o punto muerto, que se desconecta y no consume absolutamente nada mientras tú puedes seguir rodando, y sobre todo que eso es un gran punto a favor, el poder jugar un poco con el pedal de regeneración de freno con las levas. Este León ETSI se posiciona como la versión de acceso en la gama de este modelo bajo marca Cupra y es, a nuestro juicio, uno de los coches más interesantes que ofrece ahora mismo todo el grupo Volkswagen. Combina la estética, el nivel de acabado y el equipamiento tecnológico propios de Cupra con un chasis con una puesta a punto rigurosa y un motor de alto rendimiento que además tiene el distintivo eco de la DGT gracias a su microhibridación. Además, este sistema eléctrico de 48 voltios es de los que mejora aspectos clave como la recuperación de energía y así podemos movernos a diario con un consumo de combustible realmente bajo para un coche de estas características. En definitiva, el verdadero rey león del mercado acaba de llegar.